everyone. I'm Rania Kalik, and this is Dispatches. We're in Havana, Cuba, and I'm so honored to be joined by Aleida Guevara, the daughter of Che Guevara. Aleida, welcome. So I guess let's start by, can you tell us about your path to medicine? You're a doctor. Was this something that your father inspired you to go into, or was it a personal interest? Inicialmente, cuando era muy pequeña, mi padre era el centro de mi universo, ¿no? Entonces, sabía que él era médico. Y mami tuvo 4 hijos, pero 4 cesáreas, que eso es casi un récord. Y en la última parece que tuvo algún problema con algunos puntos y yo la ayudaba a curarse los puntos. Entonces, tenía 4 años y medio y en ese momento dije que quería ser médico. Pero médico de niño quería, ya a esa edad. Porque siempre me han gustado mucho los niños. Pero cuando fui creciendo, de alguna manera, yo recibí mucho cariño de mi pueblo. Es decir, cuando papi desaparece físicamente, la gente se vuelca sobre nosotros, ¿no? Claro, hay como 3 grandes grupos. Uno que nos sobreprotegía, porque pobrecito, no teníamos a papá, ¿no? Otros que nos trataban muy fuerte, nos llevaban muy fuerte, porque como mi papá no estaba, ellos tenían que ejercer, ¿no?, una disciplina para que nosotros fuéramos mejores. Y el del medio, quizás el mejor, y no siempre el mayor, nos trataba como niños cubanos normales. Que eso era lo que mi mamá siempre intentó, que nos trataran como a cualquier niño cubano. Pero de todas maneras, yo siempre recibí ese cariño del pueblo. Y de alguna manera pensé que tenía que devolverlo, ¿no? Y la mejor manera de devolver ese amor es trabajando para tu gente. Y me pareció que la medicina podía ser justo lo que yo necesitaba, ¿no? Es decir, iba a darle a mi gente algo, un poquito de todo lo que yo había recibido. Y por eso al final elegí ser médico de niño alergóloga. So Cuba has practiced this kind of revolutionary medicine, sending doctors, you know, all around the world with this independent socialist medical system despite decades of blockade and sabotage by the US. So from your personal experience, can you tell us how the American siege has affected the healthcare system in this country as you have seen it? Bueno, yo nací en 1960. Justo ya en el 61 comienza el bloqueo. Entonces, yo puedo decir que nací siendo una niña bloqueada, ¿no?, por Estados Unidos. Al inicio nosotros no entendíamos por qué. No. Era como si fuera un juego de un niño grande con el hermano más pequeño, y si el hermano pequeño tenía un carrito, el hermano grande quería quitarle el carrito, ¿no? Y era una cosa así, es decir, si nosotros logramos obtener algo, allá venía Estados Unidos, ¡bam!, y trataba de quitarnos lo que habíamos logrado. Como no podía hacerlo muchas veces, entonces buscaba otros métodos muy crueles. Porque, por ejemplo, en mi caso que soy médico, yo conozco de medicamentos que hay en el mundo. Desgraciadamente, de los 10 medicamentos nuevos que salen hoy en el mundo, 8 pertenecen a patentes de Estados Unidos de Norteamérica. Por ley del bloqueo, nosotros no podemos adquirir esos medicamentos. Entonces, nuestros niños pueden tener patologías graves con los cuales podríamos resolverlas con esos medicamentos, pero no los podemos adquirir por el bloqueo. Es decir, el niño cubano está condenado a poder sufrir y hasta morir porque un gobierno no quiere que nosotros adquiramos los medios suficientes para esos niños. Entonces, tuvimos que buscar alternativas. Porque lo que no podíamos permitir es que el gobierno de Estados Unidos nos asfixiara, nos ahogara. Entonces empezamos a desarrollar, por ejemplo, medicina más, digamos, humana.
En primer lugar, el médico cubano sabe que es mucho mejor prevenir una enfermedad que tener que curarla. Eso es primordial para la medicina cubana. Por tanto, comenzamos a desarrollar centros de investigación donde nuestros hombres y mujeres pudieran poner su conocimiento al servicio del pueblo. Después fuimos también a nuestras raíces culturales. Nosotros somos hijos de africanos. Aunque me ves la piel blanca, yo tengo genes negros y estoy muy orgullosa de eso. Pues soy afro-latinoamericana. Y eso significa que al buscar nuestras raíces culturales, encontramos a muchos hombres que llegaron de sus tierras, de África, con conocimientos ancestrales de hierbas medicinales. Y buscamos esto, los rescatamos y los volvimos a utilizar. Entonces, hicimos un desarrollo de una medicina verde en Cuba muy importante. Pero nosotros también tenemos influencia asiática, porque en Cuba hubo emigración de chinos. Cuando en Estados Unidos se terminan la fabricación, por ejemplo, de los grandes ferrocarriles que cruzaban todo el país, muchos de esos chinos que estaban trabajando allí prácticamente como esclavos se quedan sin trabajo y algunos de ellos emigran hacia las islas del Caribe, sobre todo a Cuba. Ahí viene una emigración entonces con chinos y eso trae por consecuencia que también rescatemos cultura asiática. Entonces está la medicina de acupuntura, por ejemplo, y medicina también con muchas hierbas medicinales. Mezclamos todos estos conocimientos y Cuba hoy es una gran potencia en la medicina natural. La vida nos ha obligado también, ¿no? Por ejemplo, yo tengo niños siempre que van con mucho estado catarral al médico, así que tienen secreción nasal. Yo no tengo gotas en Cuba, prácticamente no hay gotas nasales. Entonces, ¿qué hago? Ah, bien. Aquí se da silvestre el romerillo, que es una planta que es natural, silvestre, pero menos la raíz, esa planta se hierve 20 minutos y se saca la sustancia activa. Y es un astringente natural espectacular. Saca toda la secreción nasal de los niños. Yo he dejado el país prácticamente sin romerillo. ¿Por qué? Normalmente indico a mis pacientes cómo hacerlo y cómo utilizarlo, ¿no? En fin, el bloqueo nos golpea muchísimo, desde el punto de vista de tecnología, desde el punto de vista de los últimos medicamentos, pero nunca ha logrado aplastarnos, nunca. Nos ha obligado a buscar alternativas y a desarrollar otros aspectos de la medicina. So I want to talk about the pandemic and COVID, and I'm curious, since you're a medical professional here, how has the blockade impacted Cuba's ability to address the pandemic? I know Cuba has managed to create 4 vaccines, which is incredible, but at the same time, I know that at least one of those vaccines has been difficult to produce as a result of the blockade. So, can you explain how the blockade impacts your ability to deal with the COVID crisis? A ver, dijimos que Cuba desarrolla el campo científico por una necesidad, ¿no? Porque teníamos que buscar alternativas para solucionar nuestros problemas de salud, sobre todo. Fidel Castro desde el primer momento piensa, este país tiene que ser un país de hombres y mujeres de ciencia, ¿verdad? Con el pensamiento desarrollas toda una cultura para poder seguir adelante. Así que en los primeros momentos de la pandemia, ya los médicos cubanos, los científicos cubanos, se ponen a buscar soluciones a esto, ¿no? Y uno de ellos son las vacunas. Hay que buscar, bueno, una cosa que pueda frenar la pandemia, que pueda. Y lo primero que empiezan a trabajar enseguida nuestros profesionales, nuestros científicos, es sobre las vacunas. Claro, Cuba ya tiene un desarrollo de hacer vacunas. Por ejemplo, la vacuna contra la meningoencefalitis B la hacemos nosotros. Y prácticamente no hay otra en el mundo que funcione como la nuestra. Por tanto, hay una base ya de trabajo, de conocimiento. Inmediatamente que empieza la pandemia en el mundo, nuestros científicos se vuelcan sobre sus conocimientos, sus propios conocimientos y
comienzan a trabajar para buscar soluciones. Logramos tener cinco candidatos de vacuna, cinco. Podíamos empezar los ensayos clínicos ya. ¿Cuál era el problema? No teníamos inyección, no teníamos jeringuilla. No había, porque eso es derivado del petróleo. Cuba no es productora de petróleo. Al no ser productora de petróleo, entonces tiene muchas limitaciones para estas cosas que son sus derivados. Hay que comprarlas en el mundo. El gobierno de Estados Unidos impidió que Cuba pudiera comprar esas jeringuillas. Tuvimos que ir a la solidaridad internacional. Y los amigos del pueblo cubano en muchas partes del mundo, incluyendo Estados Unidos, pues nos mandaron jeringuillas. Y con eso comenzamos a hacer nosotros el ensayo clínico. Así que mira, teníamos las vacunas, pero no las podíamos aplicar porque no teníamos con qué. Por otra parte, podríamos hacer muchas más vacunas, muchas más de las que estamos haciendo hoy, pero no tenemos los frascos o no tenemos algunos elementos que la vacuna necesita para crearse. Entonces logramos hacer un grupo, pero pudiendo hacer más, el bloqueo limita económicamente a Cuba para hacerlo. Claro, tú logras entender estas cosas, porque ¿cuánto te puede costar a ti, por ejemplo, una vacuna en mismo Estados Unidos o en cualquier parte del mundo? ¿Cuánto puede costar ponerse una vacuna? ¿Cuánto puede costar al Estado comprar esas vacunas a las transnacionales? ¿Cuánto? Y nosotros no. Sí, nuestras vacunas, las cinco, son hechas por varios centros de investigación. No hay competencia entre ellos, al contrario, hay solidaridad, se ayudan unos a otros y dan el mejor producto al pueblo. Y es gratuito, totalmente gratuito. Entonces, es una competencia extraordinaria a grandes transnacionales que aplican muchísimos recursos económicos, pero que después tratan de obtener triples, más del doble de lo que gastan, ¿no? Tienen que recuperarlo. Nosotros, todo lo que podemos darle al pueblo de forma gratuita lo hacemos, pero además Cuba es un país solidario. Entonces no puedes solamente pensar en nuestro pueblo. Nosotros tenemos compromiso con toda Latinoamérica, con África, con Asia. Tenemos compromisos establecidos porque somos pueblos hermanos. Y hay que dar vacunas a esa gente también. Entonces, de alguna forma, Cuba está pidiendo ayuda en el sentido de que nos permita producir más vacunas para poder ayudar más al mundo. Ese es el objetivo. I think, I'm sure you know, one of the ways that your father has been an inspiration to a lot of people around the world, and this includes myself, is his preaching about anti-imperialism, which is very important, and that seems to be very much related to the medical brigades that Cuba sends around the world. So can you talk a little bit about the connection between anti-imperialism, internationalism, and Cuba's medical brigades? And maybe do you see some sort of legacy of your father in that? Nosotros crecemos en Cuba con un lema. ¿Sí? La primera organización política que tiene el país son los pioneros, son los niños. Y yo fui pionera también. Y el lema de los pioneros en Cuba es: pioneros por el comunismo, seremos como el Che. Sí. Ese es nuestro eslogan, ¿no? Y por tanto crecemos siempre bajo esa imagen de un hombre que para nosotros es muy completo, ¿no? Un hombre inteligente, valiente, un hombre que sabe amar, pero un hombre que es capaz de entregar su vida por otra gente, por otros pueblos. Por tanto, yo crecí también con eso. ¿Sí? Como niña cubana, eso es lo que he mamado, decimos nosotros, ¿no? Que me han dado a alimentarme desde pequeña. Y cuando fui médico, pues mi sueño también era ser internacionalista, ¿no?
como la mayor parte de los médicos cubanos. Es decir, no lo hago por ser la hija del Che, lo hago por ser cubana, por ser cubana. En ese sentido, nosotros como médicos, cuando empezamos la carrera, sabemos que vamos a servir al pueblo, pero a cualquier pueblo. No tenemos límite en eso. Y el médico que se gradúa en Cuba sabe que se puede cumplir en cualquier parte del mundo nuestra función social. Por tanto, estamos preparados para esa misión. Nuestro comandante en jefe empezó a hacer, a practicar realmente estos pensamientos del Che, ¿no? A llevarlos a la práctica, que también eran los suyos, por supuesto, ¿no? Y cuando yo, por ejemplo, soy estudiante de medicina, todavía del... Nosotros sí tenemos 6 años de carrera en la medicina. Cuando yo estaba allá en el 5º año, comienza la revolución en Nicaragua. Ellos no tenían muchos médicos, la mayoría de los médicos eran privados o se habían ido del país. Entonces, nuestro comandante en jefe habla con los estudiantes de medicina y le pide, ¿no?, que cuál de nosotros queríamos hacer misión internacionalista en Nicaragua. Y muchos de nosotros dimos el paso al frente, entre ellos yo. En mi grupo, por ejemplo, éramos 400 muchachos, porque tendríamos 22 años, 21 años. Y dimos el paso al frente para ir a Nicaragua. Y ahí hicimos el último año de nuestra carrera como médico. Sí, yo me gradué como médico en la Universidad de La Habana, pero también en la Universidad de la UNAM de Centroamérica. Fue una experiencia extraordinaria para nosotros. Aprendimos muchas cosas, muchísimo. Por ejemplo, te pongo un ejemplo sencillo. Yo había hecho un solo parto en Cuba, un solo parto con el profe mío detrás, con las dos enfermeras obstetras al lado, guiándome el movimiento de la cabecita, todo del bebé, toda una seguridad absoluta. Pero uno solo había hecho. Casi hice dos porque una amiga mía no pudo y yo la sustituí. Pero cuando llegué a Nicaragua, así de pronto me dicen, doctorcita, ¿qué espera? Hay una mujer pariendo. Digo, ¿cómo? Ay, mamá mía. Las primeras pobres micas que yo le hice el parto, todavía deben estarme buscando en Nicaragua porque fue un desastre. Yo no sabía ni lo que estaba haciendo. Al terminar hice 100 partos yo sola en Nicaragua, ya era un máster haciendo partos. Pero fue una experiencia extraordinaria, extraordinaria. Muchísimas otras, por supuesto, que me abrieron los ojos como profesional de la salud, que me hicieron comparar lo que había en Cuba y lo que yo estaba viendo en ese momento. Y eso me ayudó a madurar y me ayudó a ser mejor profesional de la salud. Un año después me voy a Angola, en guerra también a Angola. Bueno, fue una experiencia que, para qué contarte, es así, todavía con esa lloro, de verdad, porque no hay derecho en el mundo a que un médico pediatra tenga que esperar que un corazoncito deje de latir porque no hay cómo entubar al niño. Eso es muy cruel, muy duro. Si Angola me marcó, como marcó a la mayoría de nuestros médicos, África en general es muy fuerte, muy difícil. Y ahí uno se da cuenta entonces de todo lo que hay que seguir luchando en este mundo. De no hay justicia real, no hay justicia cuando un niño muere y tú sabes que podías haberlo salvado, pero no tenías los medios. O llegan muertos a ti cuando tú sabías que podías salvarlo, pero no llegaron a tiempo. No es justo eso. Ningún profesional de la salud debería sufrir eso y ningún hombre y ninguna mujer debería sufrir eso. Sin embargo, pasa. Y nuestros médicos se han ido haciendo más fuertes, pero también más humanos en ese enfrentamiento.
Ha sido duro, ha sido difícil, pero ha sido hermoso. Porque muchos de esos niños yo los salvé. Muchos de esos niños estuve día y noche con ellos hasta que logré salvarlos. Y esa es la satisfacción más grande que puede tener un profesional de la salud. Saber que de alguna manera ayudaste a un niño a volver a sonreír. Eso es fantástico. Así que estas misiones internacionalistas hacen que Cuba tenga la posibilidad de ayudar a otros pueblos, pero a la misma vez de crecer. Porque todo esto son conocimientos que vamos adquiriendo también y que vamos perfeccionando como profesionales de la salud para ser mejores médicos. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Estando en Venezuela, una mujer indígena protesta, ¿no? Porque ella dice, no entiendo por qué el médico blanco, que éramos nosotros, aunque seamos de cualquier color, para ellos éramos médico blanco, no entiendo por qué el médico blanco me pregunta mi nombre, mi apellido, mi dirección, ¿qué tiene que ver eso con lo que yo siento? Tienes razón. Una mujer indígena me enseñó a ser mejor médico a mí. Ahora llega mi paciente a la consulta y yo le pregunto, bueno, sí, ¿en qué puedo servirle? ¿Qué puedo hacer por usted? Y después, si me acuerdo, tomo los datos estadísticos. Pero lo primero es lo primero. ¿Qué tiene? ¿En qué puedo serle útil? Son cosas muy sencillas, pero son cosas que te van haciendo mejor profesional, ¿ves? Así que el internacionalismo es un gran esfuerzo para Cuba, es un desgaste económico extraordinario para nuestro pueblo, pero a la misma vez una fuente de riqueza espiritual, de riqueza científica, porque nosotros vamos aprendiendo también muchas cosas a la hora de entregar nuestros conocimientos. I want to ask you about your father. His life was obviously dedicated to revolution, and he's been an inspiration for billions of people around the world. But what was he like as a person? You know, did he have a sense of humor? What motivated him? Was he playful? From what you remember. Desgraciadamente, yo viví muy poquito tiempo con mi papá. Sí, yo tenía 4 años y medio justo en esta casa, la última vez que nos vimos, porque él parte para el Congo. Yo tenía 4 años y medio y mi hermano más pequeño 1 mes de nacido. Justo en este cuarto, ahí, que es el primer cuarto de la casa, era el cuarto de mi mamá y mi papá. Y es donde tengo quizás una imagen, digamos, que completa, mía, sin que otra persona intervenga, ¿no? Yo veo a mi papá, por ejemplo, está vestido de militar y mi mamá está parada delante de él, pero ella está de espaldas, ¿no? Con el bebé recién nacido apoyado en su hombro. Y mi papá, con una mano muy grande, está tocando la cabecita del bebé. Yo estoy abajo mirando la escena. Y se me grabó. Es decir, con cuánta ternura tiene que haber tocado aquel hombre la cabeza del bebé para que una niña de 4 años y medio apenas lo recuerde todavía hoy, así, tal y como lo vi. Claro, ahora ya yo soy madre también, ¿no? Entonces me puedo poner a pensar en cuántas cosas pasó por la mente de mi papá en ese momento. Porque cuántas preguntas se podría hacer, es decir, este niño, este bebé que él está dejando en ese momento, ¿lo recordará algún día? ¿Sabrá quién era su papá? ¿Cuántas preguntas pudo hacerse? No sé. Pero él está tocando esa cabecita de su hijo con mucha ternura. Y eso marca, es muy lindo. Porque mi papá tiene la fama de ser un hombre de guerra, un hombre de combate. Sí, lo era. Pero a la misma vez, para poder hacer eso,
era un hombre muy tierno y era un hombre que sabía amar. Por eso era capaz de sacrificar su propio amor por el amor de muchos hombres y mujeres en el mundo. Él tenía la fuerza para partir y tenía la ternura para seguir amando. Yo pienso que esa es la combinación más linda de mi papá, ¿no? La fuerza de hombre que sabe combatir, capaz de dejar atrás a la mujer que ama y a sus hijos, y el hombre tierno, que es capaz de tocar con esa ternura la cabecita de un bebé. Papi trabajaba 16 horas diarias a veces. Muchas veces estaba fuera de la casa, ¿sí? Llegaba de madrugada de trabajar y ya nosotros estábamos durmiendo. Pero como yo era la hija mayor de ese grupo, ¿sabes? Porque él tenía una hija mayor, mi hermana Hildita. Pero yo era la mayor de mi mamá y era la que vivía aquí con ellos, ¿no? Entonces, lo que yo hacía era, como cualquier niño, mi mamá estaba sola en su cama y yo me colaba. Y era, el pretexto era que iba a acompañar a mi mami, ¿no? Iba a acompañarla. Entonces, me acostaba con mi mamá y mi papá, cuando regresaba, tenía que tomarme en sus brazos y llevarme a mi cuarto. Pero entonces me daba un beso tan apretado cuando me depositaba en la cama que a veces me despertaba. Imagínate de noche ver un hombre que tú casi no ves y que te está apretando la cara con esa fuerza. Hombre, ¿qué es esto, no? Bueno, algo así. La cuestión es que él, por ejemplo, un día tenía una visita de unos amigos argentinos, de él, personales. Mi papá era un hombre muy austero y muy honesto, muy honesto. Por tanto, no se pedía alimentos, porque, bueno, la historia es más completa, es decir, a ver, papi en un momento determinado, hablando con los trabajadores, con los que siempre hablaba como ministro de Industria, se da cuenta que los compañeros están protestando por la alimentación, porque hay problemas de la alimentación. Y él no tenía esos problemas. Entonces, ¿cómo es eso? Pero llega a la casa y averigua. Aquí entra comida que no sea por la libreta, es decir, lo que estaba. Y mi mamá le dice, sí, hay una cuota especial. Y dice, hasta hoy. No, en esta casa no puede entrar una sola cosa que no sea el de la libreta, el que le toca a todo el pueblo. Papá era ministro de Industria y había sido presidente del Banco Nacional de Cuba. Pero aquí no podía entrar nada más que no fuera lo de la libreta. Claro, si él tenía una visita, digamos, de Estado, que venía a su casa, bueno, pues habría que buscar algo para darle a esa gente, ¿no? Pero en este caso, que era una visita personal, porque era su amigo el que venía, la comida que se iba a comer era la de la libreta, ¿verdad? Yo estaba en el círculo infantil en esa época, y en esa época daban comida en el círculo infantil a las 6 de la tarde, comíamos, qué sé yo, por tanto llegábamos a la casa ya listo solo para tomar un baño quizás y acostarnos a dormir, ¿no? Ya habíamos comido. Pero cuando yo vi los preparativos que habían, yo quería participar también, ¿no? Entonces yo dije, yo quiero. Pero imagínate, si yo comía, si a mí me ponían un plato más, había alguien que se quedaba sin comida, porque era muy, muy justo la cosa, ¿no? Así que mi papá me dice, no, ya usted comió, no sé qué. Pero yo tenía una dosis de mala crianza, empiezo a llorar y no sé qué. Y mi papá me lleva a mi cuarto y me dice, cuando usted termine de llorar, avise que papá la viene a buscar. No se sabe cómo. Cuando él llegó a la mesa a sentarse, ya yo había abierto la puerta del cuarto, había salido. Papá, niña, no llora más. Y entonces le dio tanta gracia que me sentó en su pierna y me dio de su propia comida.
Posiblemente en ese momento yo tomo un poco de miedo a la oscuridad, ¿no? Porque salí corriendo del cuarto que estaba oscuro. Mi papá me hizo un regalo después, un tiempo después, uno de los pocos regalos que yo tengo de mi papá era un león de peluche. Porque mi mamá me había leído un cuento de un niño, qué sé yo, que con un león lo ayudaba a quitarle el miedo. Y ella le habló la reacción que yo había tenido. Y en uno de sus últimos viajes a África, él me trae de regalo ese león de peluche. Y ese león de peluche todavía hoy existe, por supuesto. Está todo entizado, pero existe. Y fue el que me acompañó todas las noches hasta perder el miedo a la oscuridad. Así que ese hombre fuerte, austero, también sabía cuándo debía hacer algo por sus hijos. Y lo hacía. Y lo hacía con todo el cariño del mundo. Y por eso digo, tengo muy pocas cosas con mi papá, muy poco tiempo. Pero el tiempo que viví con él fue realmente para mí muy lindo. Sobre todo porque con el tiempo me puse a pensar y a darme cuenta que ese hombre me había amado. Sí, mi papá no se va a combatir a otro planeta. Se va a combatir para que este mundo sea mejor. Y yo estoy dentro de ese mundo. Fue a combatir también por mi vida, por mí. Entonces me amaba extraordinariamente. Y eso es lo lindo de un padre, ¿no? Que digo yo, que sepa amar a sus hijos. That's really beautiful. That's really beautiful. So I guess to end on, you know, there's so many problems and challenges in Cuba and so many other countries in the global south, not just Cuba. But how do you see the future of Cuba? How do you see the future path of Cuba? Where is it going? Do you think it's in a positive direction? Tenemos muchas dificultades. El bloqueo realmente daña mucho la estructura económica de Cuba. Y por tanto, al dañar la estructura económica, daña la estructura social, ¿no? Todavía hoy tenemos problemas, por ejemplo, de vivienda, las calles en mal estado, el transporte urbano prácticamente no funciona. Sí, un montón de problemas tenemos. Muchos de ellos debido a la incapacidad que tiene el Estado cubano de poder adquirir cosas por cuestión del bloqueo. Y son reales, sino no es una cuestión de hablar, es una cuestión de vivirla. Nosotros, por ejemplo, le alquilamos aviones DC-10 a Francia. Cuando el gobierno de Estados Unidos se dio cuenta de esto, presionó a la empresa francesa. La cerró porque los DC-10 tenían un 10% de componentes de Estados Unidos de Norteamérica. Eso fue suficiente para que el gobierno de Estados Unidos aplicara la ley del bloqueo y cerrara prácticamente la empresa francesa. Nos quedamos sin los aviones. No. Y Cuba vive sobre todo de turismo. Entonces imagínate lo que eso implica para la economía cubana. Nosotros no somos productores de leche. Estados Unidos es productor de leche en polvo por excelencia y a muy buen precio, pero no nos los vende. Bueno, está bien, nosotros decimos, no quiere tener negocio con Cuba, está bien, ¿qué le vamos a hacer? Es una cuestión de cada gobierno, hay que respetarlo, ¿no? Lo que es inadmisible es que el gobierno de Estados Unidos intente que ningún otro país del mundo pueda comerciar libremente con nosotros. Eso es lo que nos daña realmente. Por supuesto que quisiéramos tener la mejor relación económica con Estados Unidos. Nosotros estamos en el Caribe, por tanto, naturalmente tendríamos una comunicación muy buena con los productores del sur, sobre todo de Estados Unidos, que son productores de frijoles, de arroz. Nosotros somos consumidores de eso y podríamos tener una relación extraordinaria. Pero si no quieren, perfecto, nosotros respetamos eso. Pero no podemos aceptar de ninguna manera que el gobierno de Estados Unidos no nos permita comerciar con otros pueblos. ¿Con qué derecho? ¿Quién les dijo a ellos que tienen ese derecho?
No lo tienen. No lo tienen y no lo aceptamos. No lo aceptamos. Por eso es que por todos los medios intentamos romper ese bloqueo. Hoy la solidaridad en el mundo rompe ese bloqueo. Por ejemplo, creo que llega mi mamá y estaba. Mamá, estoy en una entrevista. Hola. Hola. Ella es la directora del centro de estudio. Ah, okay. Yo la tengo que sustituir ahora. Mamá, esperamos por ti para seguir la grabación. Esperamos por ti para seguir la grabación. Sí. Tiene 88 años. Tiene. 88? Wow. As you were saying. ¿Por dónde íbamos? Que si estábamos en el camino correcto. Ah, ya. A ver. Con todas estas cuestiones, ¿no? Bueno, tuvimos una crisis económica como el resto del mundo también, ¿no? Pero un país socialista, ¿cómo tú dejas a 500.000 personas sin trabajo? Eso no es posible en la sociedad socialista. Por tanto, el gobierno cubano tuvo que buscar alternativas. Desgraciadamente, desde mi punto de vista, encontró la alternativa de darle a estas personas la posibilidad de trabajo por cuenta propia. Para mí, personalmente, esto es un pequeño cáncer dentro de la sociedad. Es mi criterio. Yo en estas cosas soy muy radical. ¿Por qué? Porque el viejo Carlos Marx, no soy yo, es él que creó toda la teoría del comunismo y del socialismo, dijo que el hombre piensa según vive. Si tú comienzas a vivir solo para aumentar el nivel de posibilidades económicas de tu familia, tuya, te puedes olvidar que vives en una sociedad diferente. Eso es un riesgo tremendo, ¿no? Entonces, ¿cómo tú creas conciencia social en esa persona que solo está trabajando para sí mismo? Muy difícil, es realmente difícil. Por tanto, estamos en una situación dura, porque fue esa la alternativa que se encontró. A mí me hubiera gustado más la cuestión de cooperativa, que se parece más a mi sociedad, por ejemplo. Pero bueno, fue lo que los economistas en ese momento determinaron. Todo esto trae por consecuencias cambios dentro de la sociedad, ¿no? La gente empieza un poco más a pensar en el dinero, en la importancia del dinero. Y yo siempre digo, yo soy pichón de comunista, fíjate. No soy idiota, no soy boba. A mí me gusta vivir bien. A mí me gusta lo bueno también. Pero no a base de explotar a otro ser humano. No. No lo puedo aceptar. ¿Entiendes? Entonces, hay que tener mucho cuidado en el momento que estamos viviendo. Desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista político. ¿Cómo logramos que nuestra sociedad siga desarrollando ese sentimiento de solidaridad, ese sentimiento de respeto al ser humano? ¿Cómo logramos no perder estas cosas hermosas con las cuales nos hemos educado? Es un reto social, es un reto muy importante para la Revolución Cubana en los próximos años. Por suerte, fíjate, a pesar de todo esto que te he dicho, seguimos formando hombres y mujeres con gran sensibilidad. Porque la mayor parte de las brigadas médicas nuestras que salen al exterior son jóvenes. La mayor parte de los hombres nuestros que fueron a combatir al ébola en África son jóvenes. Están formados por esta revolución. Entonces eso significa que a pesar de todos esos problemas que hay que enfrentar, que hay que tener en cuenta, que hay que controlar, seguimos formando un hombre y una mujer con capacidad para amar. Por tanto, el socialismo en Cuba está seguro. Aleida Guevara, thank you so much for joining me. Muchas gracias. Gracias a ustedes.